Le propongo revisar otros temas. ¿Qué tal si hablamos del plan de reactivación de empleo? Sí, le agradezco mucho al viceministro justamente de empleo, Álvaro Tejerina, que está junto a nosotros ya para responder algunas preguntas. Viceministro, buenos días. Héctor le saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Buenos días. A su servicio. Muchas gracias. Empecemos con lo siguiente. Viceministro, ¿cuántas personas desempleadas existen hasta el momento? ¿Cuál es el porcentaje? En realidad, se siguen estudios, eso lo realiza mi paralelo, el viceministro de Trabajo, pero estamos viendo que ya las estadísticas nos están arrojando alrededor de un 5 o 6%. Pero yo creo que este mes estimamos ya de tener ese estudio con el INE para determinar cuántos efectivamente. ¿Por qué? Porque la cuarentena todavía no ha pasado, ¿no? Esto se lo consulto porque de pronto hay muchos sectores que están esperando una respuesta. Yo tengo entendido que se van a reunir con algunos de ellos. Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, es uno de estos espacios que va a requerir de seguro en algún momento gente que pueda trabajar. Claro que sí. Justamente el día de hoy, miércoles y jueves, estamos acá en Santa Cruz de la Sierra. Nos vamos a reunir con los sectores de la construcción y la industria y el día de mañana con todos los sectores que aglutinan lo que es el Comité Pro Santa Cruz. Ministro, hay empresas que han decidido no acogerse, por ejemplo, a las posibilidades del decreto de reactivación. Ellos dicen, si nosotros adquirimos un préstamo, ¿qué pasa si después nos va mal y vamos a tener una deuda con el Estado y vamos a contratar a un trabajador, no le vamos a poder pagar después su finiquito? ¿Cuáles son las decisiones que se asumen dentro del viceministerio para poderles dar una seguridad a estas MIPES? Ya, yo le comento rápidamente cómo está organizado el ministerio. El ministerio tiene dos viceministerios. El primero es el de trabajo del viceministro Vitaliano y el mío es el de empleo. Pero con gusto también yo le puedo responder. La presidenta ha sacado un decreto supremo, un plan o un programa de reactivación, donde uno de ellos justamente es el de los créditos. El tema de los créditos va a salir la reglamentación en esta semana, porque tenemos alrededor de 15 días hábiles, son 3 semanas. Yo creo que esta semana se va a poder ya tener una reglamentación más clara para que se puedan acoger al tema de los créditos. Usted acaba de indicarme que dentro de Santa Cruz de la Sierra existe el rubro agropecuario. ¿Cuántas fuentes pueden generarse para los próximos días? ¿Y cuál es la propuesta sólida, no solamente para las empresas, sino también para los trabajadores? Ya, dentro del programa de reactivación hay dos grandes grupos. El primero, la generación de empleo formal, de la cual mi despacho está encargado. Estamos proyectando entre 4.000 y 4.500 personas insertar laboralmente de una manera formal a las empresas en los próximos 60 días como máximo, ¿no? Pero eso va a depender siempre y cuando tengamos los dos componentes, que viene a ser la oferta y la demanda. La oferta es nuestra bolsa de empleos, que nosotros diario estamos nutriendo, estamos hablando con las universidades, estamos hablando con todos los sectores, ¿para qué? Para ver las personas profesionales y no profesionales que se puedan adherir a lo que es nuestra bolsa de empleo. Y la demanda viene a ser la unidad productiva que va a solicitar a los profesionales y a los no profesionales, en el cual el Estado le va a subvencionar durante 3 meses en un promedio que se denomina estipendio, que viene desde el salario básico de 2.122 bolivianos a 3.183 bolivianos, dependiendo de la unidad productiva, de la actividad de la unidad productiva y de la experiencia de la persona que vaya a ser subvencionada. Ahora, viceministro, si se adhieren a esta bolsa de empleo, ¿en cuánto tiempo una persona podría encontrar trabajo? Esto se lo digo y se lo pongo nada más como ejemplo. Ayer, al salir justo del canal, se me acerca una persona y me deja su currículum vitae. Entonces, la preocupación está latente por la cantidad de desempleos y porque me decía, no puedo encontrar trabajo. Entonces, ¿cuántos días, cuántas semanas, cuánto tiempo de acá en adelante después de la presentación de este plan es que la gente va a poder encontrar una fuente laboral? El plan, le comento que ya está funcionando, el programa de apoyo al empleo está funcionando plenamente. Ahora, le comento, yo también he tenido las mismas consultas, las mismas preocupaciones de colegas, de profesionales y no profesionales. ¿Cuál es el tema central? Este programa de apoyo a empleo, justamente su objetivo es insertar laboralmente de una manera formal a una entidad productiva privada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener, ya tenemos nuestra bolsa, tenemos alrededor de 10.000 personas entre profesionales y no profesionales que se inscriben hasta el día de hoy. Es fácil inscribirse en línea. El proceso en el cual esta persona que no tiene empleo pueda tener o obtener un trabajo de esta unidad productiva es relativamente corto. Estamos hablando de máximo una semana para que ya pueda ser insertado. Pero si usted se da cuenta, ¿de qué va a depender? Va a depender de que tengamos la demanda, que viene a ser la unidad productiva. Lamentablemente, en gestiones pasadas, este programa no fue llevado de una forma adecuada.
llegamos a esta gestión de estos primeros 6 meses, estamos ya en pandemia, entonces nosotros hemos llegado al viceministerio hace un par de semanas y justamente estamos equilibrando la balanza, estamos hablando con las unidades productivas para que tengamos esa demanda, para que tengamos las empresas, las unidades productivas, ya sea del sector construcción, industria, todo lo que viene a ser una unidad productiva de productos y servicios para que ellos puedan tener la demanda y nosotros podamos presentarle la gama de ofertas que tengamos entre profesionales y no profesionales. Y todo este trámite no debería tardar más de una semana teniendo esos dos componentes. Pero ahora, después de esto, ¿cómo se va a analizar esa productividad, ese impacto, esa potencialidad cuando se logra esa conexión entre el ministerio, las MIPES y obviamente el trabajador? Ya, nosotros tenemos un sistema a nivel nacional en el cual tenemos el registro de todas las personas profesionales y no profesionales y tenemos también el registro de todas las unidades productivas. El proceso es sencillo, una vez que se inscribe la unidad productiva, ellos nos hacen el requerimiento a través de la web, qué sé yo, por ejemplo, es una empresa constructora que necesita 2 ingenieros junior, nos hace ese requerimiento con ese perfil y nosotros enseguida le presentamos la gama de profesionales que tenemos que se adecue a ese perfil y él es la unidad productiva, es la que decide a quiénes va a seleccionar, selecciona y en 48 horas se elabora el pequeño contrato entre el potencial empleado y lo que es el PAE, lo que es el programa de apoyo al empleo, e inmediatamente ya se comienza a realizar la intermediación. Ese es el proceso de intermediación. Una vez pasa ese proceso, la persona está trabajando durante 3 meses en esa unidad productiva y si Dios quiere llegamos a un buen puerto, esa persona demuestra todo su profesionalismo o todo su trabajo en el marco de sus actividades y llegamos al cuarto mes a la inserción formal laboral en esa unidad productiva. Muy bien, viceministro, para ir concluyendo, está en Santa Cruz de la Sierra. ¿Con qué otros sectores se reunirá en los próximos días? ¿A qué otros departamentos viajará para realizar estas mismas reuniones, estos mismos diálogos? La meta es llegar a los 9 departamentos de forma presencial de mi persona. Yo soy un servidor público, ya lo dije el día de ayer a la prensa. Mi meta es servir a toda mi sociedad, no atrás de un escritorio, sino en el campo. Entonces, hoy día nos estamos reuniendo con el sector de la construcción. Mañana nos vamos a reunir con todos los que son los sectores que aglutina el Comité Pro Santa Cruz. Nos hemos reunido la semana pasada y esta semana con el sector de la universidad para tener toda esa gama de profesionales y no profesionales que pueden adherirse a la bolsa. Nos estamos reuniendo vía Zoom todos los días, por lo menos unas 5 o 6 veces con todos los sectores. Mañana tenemos también una reunión programada con los profesionales de Santa Cruz, entonces estamos atendiendo realmente a todos los sectores. Álvaro Tejerina, viceministro de Empleo, ha estado junto a nosotros. Le agradezco de verdad por su tiempo, que tenga una excelente jornada. Igualmente, muchas gracias. 6:51 PM, hay más en el día.